Un cordial saludos y bienvenidos a Atenea Tarot. Vamos a hacer para ti una lectura. Te doy la bienvenida, gracias por compartir junto a mí la lectura. Vamos a comenzar. Vamos a ver qué mensaje tienen para ti tus guías espirituales. Vamos a ver. Y vamos a comenzar tu lectura. Ok, tienes la energía de un 5 de oros, tienes la energía de un 3 de espadas, tienes la energía de un 4 de copas, as de copas, wow. Tienes la energía de un 6 de bastos y tienes la energía de un caballero de oros. Debajo del mazo tienes la energía de la templanza, nuevos comienzos, la energía de un 8 de copas, tienes la energía de un 6 de copas y tienes la energía de una reina de espadas. Las cartas me están hablando de, ok, las cartas me comienzan a hablar de que me están haciendo en tu vida, que hay como una recapitulación en tu vida, siento que hay en tu vida una reflexión que has estado pasando en tu vida, siento que estás evaluando qué ha sido de tu vida, las conexiones que tú has tenido y hacia dónde tú quieres dirigir tu vida, hacia dónde está yendo tu vida, qué es lo que tú quieres de tu vida y si estás contento o contenta de cómo y hacia dónde se dirige tu vida también, siento en tu lectura. Las cartas me hablan de que yo veo una persona que quiere entrar a tu vida para hacerte un ofrecimiento de amor. Veo que esta persona siente mucho amor por ti y tristeza, me dicen las cartas, porque el ofrecimiento que te quiere hacer esta persona es para empezar en otro lugar. Mira la energía de esta persona, en otro lugar. Siento muy fuertemente que esta persona te quiere ofrecer un as de copas, una estabilidad familiar. Lo siento, esta persona como que hay mucha tristeza, descontento. Siento que el ofrecimiento para muchos es para empezar en otra ciudad, en otro país, y no sabe cómo hacer o cómo decírtelo. También siento en tu lectura. Esta persona quiere empezar. Siento que esta persona quiere también para muchos, siento como que está esperando el tiempo prudente. Mira la energía de esta persona, está como esperando decirte este tiempo prudente de lo que quiere, de lo que está idealizando, de lo que está formulando en su mente, pero no sabe cómo hacer, no sabe cómo decírtelo. Siento que esta persona quiere también esperar para decirte que se vayan a otro sitio, no sabe cómo decírtelo. Puede ser que siento que a esta persona o a ti te espían mucho. Siento que esta persona puede ser o tú, puede ser que estés siendo acosado sexualmente por unas personas literalmente. Literalmente, siento esto, siento muy fuertemente que esta persona está siendo acosado o tú también puedes estar sintiendo también esta energía. Y siento que es un acoso literal. Me hablan de tres personas que están al acecho de tu persona. Si tu persona es hombre, yo siento que hay más mujeres que están al acecho de esta persona. Y si es una mujer, yo siento que la energía es de que te están observando, una vigilancia constante en tu hogar. Sí, siento este acecho. Sí, siento este acecho que están. Mira, estas personas están al acecho. Siento que hay un acoso por parte de estas personas. Literalmente veo varias personas que acosan. Puede ser a tu persona, puede ser a ti. También siento en tu lectura. Siento que hay mucha ansiedad. Siento que hay mucha ansiedad de desesperación en donde se encuentran. Siento que hay personas que acosan y siento que viven muy al pendiente de esta persona. Siento que tu persona o esta persona o tú es muy atractivo y siento que están muy al pendiente. Hay un acoso directo que hacen a esta persona, qué hora entra, qué hora salen. Puede ser directamente en su casa, puede ser directamente en su trabajo, en su negocio. Siento que se le insinúan a esta persona. Mira la energía que estas personas tienen.
Siento que son más de una mujer, que estas personas están muy al pendiente de este hombre. Mira la energía, siento que hay una energía de mucha ansiedad que está pasando este hombre, y siento que hay una mujer que se siente muy incómoda de estar todo el tiempo al acecho, de estar velada. Me dicen las cartas que hay una vigilancia constante, siento que hay un sentido de espionaje detrás de la vida y obra de esta persona. Siento que para muchos esta persona está buscando una estabilidad contigo. Me hablan las cartas de que para muchos, en el caso de un hombre, veo tres mujeres que están bastante al acecho, insistentes. Veo que para muchos llegan hasta pelearse. Mira la energía de estas personas, se pelean por la energía y acosar a esta persona. Me dicen las cartas que siento que hay mucha insistencia. Siento que hablan directamente y se les insinúan a tu persona o a ti, directa o indirectamente. Veo también que pueden ser hasta personas o mujeres casadas también para otros que no le importa. Veo también personas que también están al acecho de tu persona o de ti también en tu lectura. Siento que estas personas es como que buscan saber qué hacer, buscan información. Yo siento que tu persona, o a ti o a esta persona, siento que quiere ofrecerte a irse a vivir a otro lugar, a otra ciudad. Me dicen las cartas para hacer una vida juntos. Siento que esto, esta persona lo está contemplando, ofrecértelo como una gran estabilidad lejos de este del lugar donde están estos entornos. Si es hombre, siento que el acoso es grande. Y si es una mujer, siento que está muy vigilada por hombres y siento que está siendo muy espiada. Y siento que si es una mujer, puedes llegarse a sentir acosada, incómoda. Siento que la persona que quiere hacerte este ofrecimiento tiene miedo por hecho de hacer estos cambios, y siento que está como creando o idealizando una idea para ver de qué manera pueden ustedes estar juntos. Y siento que esta persona no quiere dar un paso en falso con la decisión que van a tomar. Siento que parte de la situación ahí es como mantener un estatus económico, un equilibrio también de abundancia, que es parte también de la idealización que esta persona está buscando para acercarse a ti. Siento que está buscando esta manera de cómo pueden ustedes estar juntos, y siento que esta persona no quiere dar un paso en falso. Las cartas me hablan que tienes a Tauro, Virgo, Capricornio muy fuerte en tu lectura, Sagitario, Escorpio, tienes a Géminis, Libra, Acuario también en tu lectura. Veo la carta de Virgo, tienes la carta de Sagitario y tienes la carta muy fuerte también Capricornio. También siento que hay una situación donde esta persona tiene el 3 de espadas y un as de copas. A mí me habla directamente que no es que esta persona esté como en infidelidades, no siento la energía de que haya como que esta persona esté en infidelidad, sino más bien como que se siente una incomodidad de salir de este lugar. Me dicen en tu lectura, y esta persona o tú, siento que están buscando la manera de qué hacer para poder vivir esta conexión. Siento que esta persona desea brindarte, y siento que hay una estabilidad que esta persona se perfila y se visualiza contigo a largo plazo. Hay una estabilidad que esta persona se proyecta, hay una vivencia que esta persona es contigo, con quien quiere vivirla, y siento que hay unas situaciones dentro del entorno que están imposibilitando, siento que están obstaculizando, siento que están agobiando a esta persona o a la energía de que ustedes puedan rehacer o establecer un vínculo sólido, equilibrado. Y siento que veo que también esta persona se está protegiendo también de las insistencias de estas personas. Veo también un proyecto que es a mediano y a largo plazo que esta persona quiere buscar para tener abundancia y poder estar contigo también, que siento que también un factor de estabilidad económica, siento que está dentro de su mente y dentro de la creatividad de esta persona para lograr un equilibrio y encontrar la fórmula o la exactitud de poder hacer esto viable, posible, real, con el as de copas y con esta lectura de comenzar estos nuevos comienzos con un entorno donde ustedes dos se sientan en la libertad de estar en equilibrio.
Veo que hay personas que no le agradan que este equilibrio o este entorno se den. Mira cómo levantan las espadas. Siento que hay una decisión que hay que tomar y siento que esta persona está en esta creatividad o en este análisis porque no quiere dar un paso en falso. No veo que esta persona esté en el presente andando con otra persona. Lo que veo es que hay mucho espionaje. Siento que no descansan, que siguen a esta persona, que quieren... cambiar, esta persona quiere buscar y cambiar de escenario donde ustedes puedan construir una vida juntos. Y siento que hay una mujer también en particular, si es un hombre, hay una mujer en particular que está al acecho, impidiendo constantemente que estos triunfos se den, que esta conexión se logre. Siento que no va a poder. Siento que esta mujer, mira cómo va a terminar. Esta mujer termina frustrada, cansada, destruida. Siento que toda la brujería, mira las espadas como caen sobre la vida de esta persona. Siento que esta persona no va a lograr los propósitos. Veo que ustedes van a estar alejándose. Siento que hay una construcción de lograr una vida juntos. ¿Qué me dicen las cartas? Que después de tanto trabajo, después de tanto esfuerzo, después de tantas situaciones difíciles, de obstáculos y personas que se han interpuesto, me dicen las cartas que este castillo que está a lo lejos, que para muchos lo ves imposible que se logre, me dicen las cartas que mira, tú es donde tú estás dentro de este castillo, y me dicen las cartas que es porque esto va a ser posible, porque esto se va a manifestar en tu vida, porque ambos van a lograr la conexión que han estado esperando, porque van a vencer estos obstáculos, y me dicen las cartas que van a lograr poder construir ustedes dos una vida juntos. Mira la persona como se queda mirando a tu persona de interés mientras ustedes están en una construcción de vida. Mira cómo esta persona se queda tristemente observando cómo su brujería no pudo llegar a esta persona, cómo su brujería no pudo llegar hacia ti, cómo hay límites que no pueden entrar a tu nueva vida, a tus nuevas oportunidades con esta conexión que ha sido luchada, trabajada, y siento que hay un equilibrio que van a alcanzar. Siento que estas personas van a quedar fuera del alcance de saber de la vida de ustedes. Siento que hay una construcción, hay un equilibrio que se va a dar. Siento que también hay mucha protección divina para que esto se dé. Mira cómo hay una bendición divina que se recibe en esta relación para que todas estas personas que han estado en caos, en conflicto, en ira y sobre todo en envidia, siento que estas personas no van a poder tener la oportunidad de estar al acecho nuevamente de tu vida. Siento que estas personas van a terminar con la energía del colgado y siento que ustedes van a estar viviendo nuevas experiencias y atravesando nuevos encuentros, nuevas oportunidades. Esta es tu lectura. Muchas bendiciones, un abrazo y hasta la próxima.